secretario de Salud de Colima, Miguel Becerra, se presentó en el Consejo Municipal contra las Adicciones y bueno, pues descubrimos que el señor Becerra tiene una adicción también, pero a las malas palabras. Esto fue lo que esputó. Todas las mujeres son hermosas, pero unas sienten que si traen exceso de peso están feas y cometen la pendejada de tragar drogas para bajar de peso. Fíjense, Mayra, yo tengo un niño jovencito, ¿qué hago? Pues que no pruebe. Que se le templen bien sus huevitos y no pruebe. De las profesiones que tienen más problemas con adicciones de alcohol, de tabaco, de drogas, son los diputados y los médicos. La cagué. Los licenciados. Bueno, de todas maneras entró ahí. Y eso es lo importante, que entre. Por supuesto que la cagó. Los que tienen más problemas con el alcohol son los expresidentes. Bueno, uno nada más. Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort era pedísimo. Pero, ¿por qué dice que los diputados son los más borrachos? O sea, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que es el líder de los diputados, no tiene problemas con el alcohol. Se lleva muy bien con él, se lo lleva a dormir a la cama. O sea, son uña y mugre. ¿También? Es que no mames. Los p*** colimenses son repinches groseros, los p***os. Sí. ¿Qué p***o? Hijos de la p***a. Pero bueno, además hay diputados que se esforzaron en ganar su puesto tras años de incansable carrera política, o semanas, o días, o unos minutos, en el caso de Ernesto D'Alessio. Pero digo, o sea, no es fácil, no cualquiera. Digo. La verdad es que yo no había visto decir tantas estupideces desde anoche en este mismo programa, ¿te acuerdas? Es correcto, sí. Puras tarugadas. Es que la gente ya solo entiende con groserías. Por eso la nueva campaña del SAT va a ser: paga tus impuestos, hijo de puta, te la vamos a meter hasta la garganta. Y en seco. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.